Muy buenos días, gracias a Dios por estas primeras horas de hoy, lunes 12 de febrero del 2018, el mes de la patria, el mes del carnaval. Gracias a Telenor, gracias en nombre de todo el equipo de mañana, porque ustedes nos permiten compartir con ustedes dos horas de trabajo con actualidades nacionales, locales e internacionales, interesantes entrevistas, comentarios muy interesantes actualizados en este mundo global. Yo soy Fulvio Ureña y estaré con ustedes estas dos horas, gracias a Telenor Canal 10 que nos enlaza con todo el Nordeste, al Canal 14 con la novia del Atlántico, Puerto Plata, al Canal 41 con la Olímpica, Ciudad de la Vega, al 42 con Sánchez Ramírez y también al 17 de Televiaducto, que nos enlaza con la provincia de los Presidentes, Espaillat, Moca, al 1014 para todo Estados Unidos y para todo el mundo, telenor.com.do, enviando señales y un abrazo grande y fraterno a todos los dominicanos que hacen honor a su terruño querido desde otras localidades y latitudes de este globo terráqueo. Francis, muy buenos días. Buenos días, Fulvio. Gracias al Padre por la luz de este nuevo día y que nos ayude a desenvolvernos en él. Pedirle, como siempre, inteligencia emocional para poder afrontar todas estas situaciones y las que se llegan por información y a nivel de los medios también. Yo soy Francis Rodríguez y agradecemos el favor que nos brindan cada mañana de permitirnos entrar a sus hogares y hacer este su programa de mañana el número uno de las mañanas de toda la familia nordestana del país y el mundo. Así es, Francis. Es una señal que llega a todo el mundo y a todo el país. De inmediato compartir con ustedes el informe de la Oficina Nacional de Metrología, ONAMET, que para el día de hoy nos dice que van a haber chubascos. En la mañana algo de sol y de nubes, pero en la tarde los vientos del este-nordeste que están arrastrando campos nubosos, también la vaguada en alturas que está incidiendo en la geografía nacional, va a provocar lluvias y se espera que estas lluvias se incrementen a partir de la tarde. También pueden traer ráfagas de viento, los cuales estarán presentes hasta primeras horas de la noche hacia las regiones noreste, sureste, así como a la cordillera central y la cordillera septentrional. La Oficina Nacional de Meteorología mantiene un alerta por posibles inundaciones repentinas, desbordamiento de río, arroyos y cañadas en las provincias de Espaillat, especialmente Gaspar Hernández, en la provincia de María Trinidad Sánchez, Duarte, especialmente bajo Yuna. En cuanto a las condiciones marítimas, se les avisa a los operadores de frágiles pequeñas embarcaciones que se les recomienda en la costa atlántica y desde Pedernales hasta Punta Salinas en la costa caribeña permanecer en puerto y en la bahía de Samaná navegar dentro de la bahía sin aventurarse fuera de la misma. Y desde Punta Salina hasta Cabo Engaño, costa caribeña, navegar cerca del perímetro costero sin aventurarse mar adentro. Estas recomendaciones se emiten por vientos y olas anormales. En resumen, para el día de hoy, durante la mañana tendremos algo de nube y algo de sol, pero en la tarde se va a incrementar lo que se llama las posibilidades de lluvia y chubascos, que pueden venir con ráfagas de viento. Estas son las condiciones del tiempo que nos van a regir para el día de hoy. Muchas gracias, Fulvio, por este informe ampliado del tiempo para este día. Inmediatamente, señores, le invitamos a ver la voz de la mañana de este día que se titula Equilibrio Social. Vamos a esperar, Fulvio, que nos den la entrada y analizaremos en amplio lo que nos trae la voz de la mañana este lunes e inicio de semana laboral. Bueno, vamos a verlo. Equilibrio social. Ese tipo yo como que lo había visto antes. Domingo llenó de espanto y dolor a toda la sociedad dominicana. Tres menores y una mujer se sumaron a la lista de víctimas que ha dejado la violencia en nuestro país en lo que va de año. Según las investigaciones preliminares, el autor del hecho
es la pareja sentimental de la mujer fallecida, quien era el padrastro de los tres niños y con quien tenía más de un año de haber formado una familia. De ser hallado culpable, este hombre podría ser condenado a la pena máxima, que en la República Dominicana es de 30 años. El Estado debe garantizar el equilibrio social mediante los mecanismos que le permitan prevenir el delito y castigar al delincuente. Sin embargo, dada la magnitud de este horrendo hecho, con la pena máxima de nuestro país, este culpable no resarcirá el daño causado a la familia de las víctimas y a la sociedad. Es por esta poderosa razón que la República Dominicana debe abocarse a la reformulación del Código Penal para crear sanciones más drásticas contra los delincuentes. Todo esto acompañado de la creación de un sistema de investigación continua que permite identificar las causas que llevaron a este individuo a cometer este crimen, para identificar potenciales asesinos y de esta forma evitar hechos trágicos como este. No obstante, la reformulación del Código Penal de la República Dominicana debe ir acompañado de la creación de un nuevo sistema penitenciario que permita, en la medida de lo posible, la reeducación del condenado y su reinserción a la sociedad como un ciudadano capaz de reintegrarse a las labores productivas, observando una conducta adecuada y respetando las leyes y normas que permiten el equilibrio social. Bueno, en definitiva, se requiere del equilibrio social. Ese equilibrio social que ha pretendido la formación del Estado en sus orígenes. Y el derecho de penal que tienen los estados de tener el brazo ejecutor, persecutor, procura de que hechos como este no se produzcan en nuestra sociedad. Estamos llegando a la anarquía, donde no se le teme a la ley. Régimen de consecuencia. Y el régimen de consecuencia ha sido burlado por tecnicismos y mecanismos de aplicación de nuestro Código Penal en base a medidas impuestas por un Código de Procedimiento Penal traído al país en el 2002 con un concepto iberoamericano, quizás utilizado por sociedades más avanzadas que la nuestra. Pero en el orden local y como actor, y en lo particular yo como abogado, ciertamente debo reconocer que el procedimiento penal intentado o llevado tomando en consideración los principios fundamentales y garantías son irremediablemente necesarios para ese equilibrio social, lo cual no hemos logrado ese equilibrio social porque existen individuos de esta sociedad que no les importa nada y ese régimen de consecuencia aún no le ha llegado a las entrañas de los hechos más graves que como este forman parte de todo un inventario de atrocidades y penurias que ha vivido el pueblo dominicano, que en ocasiones ha tenido la irresponsable respuesta de autoridades que teniendo la responsabilidad de aplicar o de buscar medidas, solamente le han llamado al pueblo que tengan paciencia, que se trata de percepción. Y ya la percepción se ha llevado más de 12.000 vidas, lo que no se ha llevado las guerras ni los atentados de los terroristas en los últimos 5 años. Bueno, Francis, yo me voy al hecho. Tú como jurista magistralmente enfoca el tema. Tenía que haber pasado algo antes de reflejarse este atroz hecho. Primero, este individuo pertenece a una secta satánica y hacía ritos satánicos. Dentro de los ritos, el tomarse la sangre de una gallina,
dentro de los ritos. Pero bueno, vámonos entonces a lo que esos niños habían visto y habían padecido todos esos años anteriores. Ahora, con las consecuencias, con lo que ocurrió, parece ser que un dejar hacer es parte también de lo que aquí ocurrió. Es posible que muchos vecinos supieran lo que estaba pasando. Es posible que la misma madre de estos niños estuviera viviendo también momentos difíciles y no encontró o no tuvo la valentía de dialogarlo con alguien, o los vecinos no tuvieron la inteligencia de poder compartir con alguien lo que estaba pasando en el seno de esa familia. Porque ahí es que inicia, en el seno de la familia. Hay que ver por lo que pasaron estos niños este tiempo y cómo se desarrolló este evento. Pero esta sociedad dominicana necesita un equilibrio social. Antes de continuar, vamos a tomar la llamada. Muy buenos días. Muy buenos días. Buenos días. Parece bien. Que se fue. Bien. Ese equilibrio social que necesita esta sociedad, indudablemente debe de empezar en la familia. La educación de la familia, el ejemplo de la familia y también buscar de Dios. Porque no es lo mismo tener un individuo sin Dios en su corazón que tener su alma llena de Dios. No es lo mismo. Es totalmente diferente. Por más que quieran los grandes eruditos o los grandes hombres intentar difamar o desvirtuar esta realidad por creerse lo más sabio del mundo, si se tiene a Dios en el corazón y si la familia está coaccionada en torno a Dios, estas cosas no pasan. Bueno, entonces el equilibrio social es complejo, es múltiple y empieza ahí en la familia, en ese seno que se ha perdido como sociedad, que tenemos que recuperar. Julio, que este individuo ha destruido, tan sencillo como lo que ha hecho para él, la sociedad tiene que reaccionar. Tarde o temprano debemos reaccionar. Y fíjate, Francis, esta pasividad, esta tranquilidad, este vivir cada quien individualmente, cuando eso, y fíjate, que aunque, Francis, le pasó a esa familita, estamos rodeados en la circunferencia social, en lo que es el círculo. Y fíjate, hay, Francis, muchos individuos con inclinaciones criminales que cohabitan entre nosotros. Y fíjate, nosotros, Francis, que ya hay una legión de psiquiatras que están sugiriendo analizarlo para ponerlo como loco para después no tener que cumplir la pena. No, primero eso. Mata, duerme ahí, después vuelve y mata al hijo, después se va para una playa con otra mujer, como nada. Entonces, y en los testimonios que da, él habla claro de lo que hizo. Entonces, este individuo está en sus plenos cabales. Él sabe lo que está haciendo. Mira el teacher, ¿a quién tiene en el frente? En el teacher tiene en el frente, son carabelas y cosas así, sí. Porque él le rendía culto a eso, al satanismo. Entonces, nosotros como sociedad tenemos que ver qué están haciendo nuestros hijos, qué están haciendo nuestros familiares, tenemos que estar al tanto de ellos. Y que no vengan ahora los sabios psiquiatras a decir que este muchacho está loco, que este hombre está loco. Que loco como usted, como sea, debe de cumplir la condena y ojalá sea acumulativa y no sea 40 años, sino 500 años que le puedan poner. Aunque en la cárcel cuando llegue es posible que le apliquen alguna técnica de la que él aplicó. Sí. Eso es muy posible, porque también los presos tienen muchas veces más justicia que la misma justicia. Entonces, su código de ética. Tienen un código de ética interno. Que no estamos llamando a eso en estos momentos, pero bueno, es la realidad. A mí me gustaría ver el desenvolvimiento de la justicia en la aplicación y la interpretación del derecho para ver el régimen de consecuencias.
porque debe mandársele un mensaje directo a todo aquel que le haya pasado siquiera por la mente producir un hecho tan horrendo, tan atroz, claro, contra esta sociedad. Lo importante, Francis, es que esta sociedad dominicana debe de levantarse. ¿Qué más hace falta para poder despertar esta sociedad? Esta sociedad hace falta reencontrarse con ella misma, en sus valores, reencontrarse con Dios, en sus valores. Y aquí tienen que jugar un papel importante. Es todo el mundo, es la iglesia, es también los clubes, es la junta de vecinos, es la misma sociedad, es la familia, principalmente la familia. Y el régimen de consecuencia de la justicia ha de estar presente en estos momentos para que la sociedad pueda sentirse también más confiada ante actos de esta naturaleza. Bueno, gracias Fulvio, gracias a ustedes por... Y tengan ustedes ahora la oportunidad de hacerse su orden crítico partiendo de esta reflexión de La Voz de la Mañana, equilibrio social. Regresamos en breve, no se mueva, así inicia de mañana. Máxima Visión, le estamos dando la bienvenida al año 2018 con la oferta Año Nuevo, Lentes Nuevos. En este Año Nuevo, las monturas viejas van al zapacón. Solo tienes que traer tu tarjeta de solidaridad y te llevas una montura de 2 años de garantía. Así es, Año Nuevo y Lentes Nuevos. Traga su seguro de Senasa y te regalamos la montura. Venga. De verdad que me siento muy bien cuando los pacientes me dicen, oh, tan rápido me entregan mis lentes aquí. En este Año Nuevo, tus lentes deben ser nuevos. Ven a la óptica Máxima Visión, que estamos aquí en la calle Castillo, esquina La Cruz, frente al supermercado Gran Porvenir. Óptica Máxima Visión. Muy pronto, comprar barato será un placer. Estamos preparando un lugar amplio, cómodo, para disfrutar en familia, en el pleno centro de la ciudad. Espéralo, te vamos a sorprender. Martín y Ana disfrutaban amorosamente sus cremosas habichuelas con Dulce Carnation. Todo iba perfecto. Las miradas, la complicidad, el amor. Hasta que llegó el último chin. El último es mío. Ah, el último chin es mío. ¿De quién fue la idea de hacer la habichuela? Mía fue la idea. Fue mía, acuérdate. Llegó la temporada en la que harás lo que sea por comerte hasta el último chin. La temporada de las más cremosas y sabrosas habichuelas con Dulce Carnation. Prepara las tuyas porque no es lo mismo sin Carnation. Nestlé, a gusto con la vida. En Agua Randy interpretamos cada emoción de nuestro pueblo, porque en cada temporada damos lo mejor de nosotros, ya sea en nuestras pasiones por el deporte, amor por el trabajo y orgullosos de la generosidad de las entrañas de nuestra tierra. Por eso ponemos a tu disposición agua limpia y pura, tratada con los más sofisticados equipos en moderna planta de tratamiento. Ahora presentando nuestro nuevo galón que conserva el producto aún más saludable. Porque estamos comprometidos con preservar el medio ambiente, garantizando así el futuro de las nuevas generaciones. Porque en Agua Randy somos el pueblo. 809-290-3236. Agua Randy Light, la número uno en calidad. Este elegante apartamento de 3 habitaciones, ubicado en el complejo turístico más prestigioso de Las Terrenas, es el paraíso perfecto para vivir su retiro. Apartamento de 250 metros en balcones del Atlántico. Cuenta con una terraza privada con jacuzzi y deck independiente para mayor privacidad, además de otros acogedores espacios que te invitan a descansar y disfrutar junto a toda tu familia. Justo enfrente de la piscina del complejo y a 1 minuto de las playas más hermosas de nuestro país. Sea dueño de su propio paraíso. La suerte. El verdor.
el sabor. Yo me quedo aquí en mi tierra. La belleza. Así es, Supermercado Almanzar, tan nuestro como las guaranas. Gracias por continuar con nosotros en De Mañana, en este mes de la patria, en este mes del carnaval, y les damos la bienvenida a nuestra querida compañera Raquel Ortega, que hoy anda hermosísima, como siempre. Como siempre. Tú me ves como siempre, con los ojos en el corazón. A doña Modesta, doña Leonor, un abrazo grande. Mándale saludos a Modesta. Saludos y un abrazo grande, un abrazo grande. Buenos días, muchachos, buenos días a ustedes, amables televidentes. Gracias por estar en sintonía como cada mañana con nosotros por este su canal 10 de Telenor. Ya iniciamos la semana laboral lunes 12 de febrero, en la semana del amor y la amistad y en el mes de la patria. Y según la Iglesia Católica, se celebramos el día de Santa Eulalia, así que a todas las que lleven bueno, el nombre Eulalia, que son muchas, a nuestra querida amiga bendiciones. Eulalia Inés Altagracia, nuestras felicidades por este día. Es notario público, sí, que precisamente claro. Más adelante daré una información importante. Así es, ten fe en tu pueblo y en tu destino, del decálogo de nuestro patricio Juan Pablo Duarte, recordar uno de sus pensamientos. Vamos a tener fe, definitivamente, sobre todo esa fe que nos da Dios y esa fuerza que nos inspira a levantarnos cada día a ser mejores. Por el equilibrio social, como dice la voz de la mañana de hoy. Así es. Bueno, vamos a saludar tempranito en la mañana, saludar al señor Dani Amparo. Él está de fiesta de cumpleaños y comenzó a celebrar temprano desde ayer. Está celebrando, está celebrando. Así que de parte de Viola en Villa Arriba, felicidades, bendiciones para él. Ahí está en varias fotos, varias poses. Qué bueno que lo celebre. Felicidades, Viola y Amparo. Y el siguiente cumpleaños que también queremos destacar tempranito en la mañana. Todo lo alto. Ahí se gozó anoche. 80 años. Se comió, se disfrutó. Bueno, que vio. Oye, pero mira. Hoy veía yo que miren, andábamos por los 300 a 400 likes de la fiesta de nuestra madre. Ahí está mi hijo, mi esposa, yo celebrando 80 años de la vida, salud de nuestra madre junto a nuestro padre Francisco Ramón. ¿Y qué es lo que dice tú? Muchas bendiciones, amén. Muchas bendiciones. El mensaje escrito que tiene Francis en la mano dice: los 80 de Lule. Ajá, sí, porque así le dicen los nietos. Ah, okay. Hermoso. Muchas bendiciones. Mira qué bendición. 80 años y verse así. Pero eso fue. Y estar así. Y me dicen que baila más que tú, Francis. Bueno, es una bailarina. Yo salí a ellos. Así que bendiciones. No puede para el alumno superar a papi y a mami. Bueno, ya se escucha la música. Que la siga pasando y que toda la semana siga celebrando la bendición de cumplir un año más de vida. Ya se escucha la música, de las noticias con Vladimir Paula. Muy buenos días, Vladimir. De mañana. Hermanos del alma, buenos días. Buenos días. Buenos días, Francis. Hermano, buenos días. Aquí, como todos los días. Qué bueno, felicidades para tu distinguida madre, doña Lourdes, caramba. Ícono de la comunicación del Nordeste, de la locución del país. Así es. Felicidades para ella, gracias, para todos ustedes, por la dicha de tenerla viva, 80 años. Así es. Qué bueno. Hola, Fulvio. Aquí estoy, hermano. Tranquilito esperándote, pero algo desesperado. Voy. Bueno. Raquel, hola. Hola, hermano, ¿qué tal? Bien, ¿qué tal? Muy bien. Saludo para todos ustedes y para todos los nordestanos que desde ya están con nosotros, activo en el número uno en De Mañana para seguir enterándose de otras informaciones. Miren rápidamente ya en el ámbito internacional, combate a corrupción será el tema central de Cumbre de las Américas. La Cumbre de las Américas que se realiza en Perú el próximo mes o se realizará el próximo mes. Tendrá como tema central el combate contra la corrupción, según manifestó el secretario general de la OEA, Luis Almagro. Escuchemos. La corrupción definitivamente es la
enfermedad bacteriológica que más ha aquejado los sistemas políticos de la región. Ahí están las breves declaraciones de Luis Almagro en momento en que se expresaba, quien es el secretario general de la OEA, sobre lo que será el tema principal de la Cumbre de las Américas. Miren, señores, éxodo de venezolanos hacia Colombia desafía reforzados controles. Y así que miles de venezolanos desafían los nuevos controles migratorios de Colombia para conseguir alimentos y medicinas y emigrar de su país en crisis, señores. Increíble, ¿quién pensaba, eh? Miren esto, cómo está la frontera de Colombia con Venezuela. Vamos entonces a escuchar declaraciones. ¡Adelante! Ya es algo alarmante en Venezuela como tal, lo que estamos viviendo hoy en día. De acuerdo con la doctrina, de lamentablemente, del presidente Nicolás Maduro. Y bueno, lamentablemente tengo que dejar el país por eso, pues por una algo un poco de mejora sobre mi familia y sobre el futuro de mis niños. Es un éxodo, no son dos personas, no son tres personas, son miles de personas que se están yendo del país. La situación en el país es insoportable. Yo digo que está bien y que siga implementando más medidas más fuertes para que el gobierno busque la manera de renunciar, porque este gobierno es el que tiene todo acabado. Ahí están las declaraciones, ¿verdad?, sobre esa situación, caramba, lo que está aconteciendo principalmente con los venezolanos. Miren qué lamentable, 71 personas mueren al estrellarse un avión, esto fue en Rusia. 71 personas perdieron sus vidas, miren los restos de la aeronave, señores, al estrellarse ese avión, el aparatoso accidente. Miren, el aparato cayó cerca de Moscú tras despegar del aeropuerto, de un aeropuerto ubicado en la capital. No hubo sobrevivientes, imagínense ustedes. Mírenlo ahí el trayecto, señores, desde Rusia, y impactó ya la aeronave, se precipitó en Moscú. No hay sobrevivientes, impactantes, y solo queda ver entonces y analizar ya lo que podría ser la caja negra para determinar las causas reales de ese fatal accidente aéreo que cobró las vidas de todas esas personas. Miren, señores, cómo se encuentra Moscú en las nieves. Justamente fue un territorio ya, una montaña nevada donde impactó la aeronave. Increíble, 71 personas murieron en ese fatal hecho. Ya entrando entonces en el ámbito nacional, miren, profesores de la UAS levantan el paro y dan plazo de 30 días. Vamos a escuchar declaraciones en medio del incidente entre miembros de directivo de la Asociación de Profesores de la UAS. Fue levantado este paro y dado un plazo de 30 días para el cumplimiento de las demandas. Escuchemos. En este momento histórico se impone dos cosas. Número uno, que levantemos el paro. Independientemente de la profesión que usted tenga, si usted da clase, usted no sigue. Usted amerita, necesita y requiere y debería exigir dignidad para lo que usted está haciendo. ¿Era justo y necesario que nosotros los estudiantes tuviéramos docencia? Sí, estoy de acuerdo con eso, sí. Ya está bueno. Pero muy justo y muy necesario, ¿eh? Entonces, Francis, podemos decir ya a partir de hoy, presente, qué bueno. Miren, señores, cientos marchan en rechazo a la explotación minera de San Juan de la Maguana. Ahí está la manifestación realizada en contra de lo que podría ser la explotación de esta mina en San Juan de la Maguana, donde una gran parte de la población se opone. Veamos. Por encima de los cadáveres del pueblo de San Juan se podría explotar esa mina de oro. ¿Y cómo podremos nosotros entonces producir alimentos, crear y generar empleo para los sanjuaneros, crear y generar riqueza para que este país se pueda alimentar? Es una lucha contra la salud de los sanjuaneros la que estamos librando. Por esa razón no vamos a cambiar la producción agropecuaria por una producción efímera, dañina,
perversa, diabólica, inhumana, criminal, inicua y sobre todo abusadora. Ay, ahí está, señores. Y veían ustedes a don Félix Bautista, donde estaba ahí también, ¿eh? Don Félix Bautista sumado a esa lucha por allá de los sanjuaneros, ¿eh? Que no quieren la explotación de esa mina, señores. Ya ustedes ven lo que esto ha comenzado a originar. Miren, garantizan economía e impedimento de salida a oficial. Bueno, garantía económica e impedimento de salida al oficial acusado de violar un joven. La garantía consiste en 200,000 pesos, presentación periódica e impedimento de salida del país. No obstante, el oficial asegura que las acusaciones son inciertas. Vamos a escuchar entonces lo que dice Moisés Pérez Nova, oficial acusado de violar ese joven. Nos sentimos un poco mal por el tipo de acusación, pero son inciertas, totalmente inciertas. No son cosas reales. Y gracias a Dios todo se ha esclarecido. Gracias a Dios confiamos en la justicia dominicana, en el proceso que se ha llevado, y hasta ahora nos sentimos bien. Ninguna clase de contacto, solamente mi trabajo, cosa de trabajo únicamente. Bueno, señores, ahí está. Miren, y a propósito de ese mismo tema, el joven que había acusado a ese oficial de haber abusado de él sexualmente, de haberlo violado, dice que eso no pasó, que no pasó nada. Ahora dice él esto, señores. Increíble. Vamos a ver entonces declaraciones del joven en un video colgado en Facebook. Adelante. Lo que pasa, tú sabes que la gente, lo que le gusta computar a uno, porque uno se bloquea y uno se lleva de la gente, ¿tú entiendes? Pero no pasó nada, tú sabes. ¿Sabes qué es lo que a la gente que le gusta comentar, tú sabes? Pero en verdad no pasó nada. Entonces tú no tienes nada que hablar en contra del general. Chilling, no pasó nada, tranquilo. Increíble, señores. Ustedes están escuchando. Ahora él dice que no pasó nada. Analice usted la situación. Miren, conocerán medida de coerción al acusado de matar mujer y sus tres niños. Hoy a las 10 de la mañana será conocida la medida de coerción a Víctor Alexander Portorreal, acusado de asesinar a su pareja sentimental y sus tres hijos menores de edad. El juez de la Oficina de Atención Permanente, Alejandro Vargas, acogió, ¿verdad?, el pasado viernes la petición de aplazamiento del conocimiento de la medida, ya que los familiares de las víctimas no estuvieron presentes. Por otra parte, el juez rechazó la petición de una evaluación psicológica al imputado, como pidiera la defensa. Increíble. ¿Y para qué, señores? Ahí está. Así que hoy a partir de las 10 de la mañana, conocerle la medida a este hombre, señores, que si lo ponen en un parque público por ahí, imagínense ustedes, este que ha sido un tema que ha conmovido a todo el país, este hecho fatal, sangriento, que no hay cómo describirlo, señores. Increíble. Ahí está. Miren, ya entrando en el ámbito local, regional, vamos a ver, porque el presidente del Colegio Médico visita a Salcedo por caso del hospital de Salcedo, que ha sido declarado en estado de emergencia, gracias a las imágenes cortesía del joven García Suárez. Ahí está. Muchísimas gracias por enviarnos las imágenes de esta visita que Wilson Roa, presidente del Colegio Médico Dominicano, donde este pasado fin de semana se reunió con el personal médico y la del hospital de Salcedo, tratando temas sobre la problemática que está afectando los hospitales de la provincia Hermanas Mirabal, específicamente el hospital de la provincia, Pascasio Toribio Piantini, donde ha sido declarado, señores, debido a sus condiciones, escasez, en un estado de emergencia, caramba, el hospital de Salcedo. Así que vamos a esperar de que lo más pronto posible el espacio número uno de todos los que habitan la provincia Hermanas Mirabal pueda ser restablecido este hospital. Caramba. Gracias al joven García Suárez por enviarnos las imágenes. Qué bueno.
Miren, caramba, de los hechos que acontecieron este fin de semana, le propinan un balazo en un ojo a un locutor durante un atraco aquí en San Francisco de Macorís. Juan Bautista Martínez Rosario, de 60 años, quien recibió un balazo en su ojo derecho provocado por una bala perdida de este, de su ojo. Martínez fue interceptado por los malhechores cuando llegaba a su vivienda en el sector La Altagracia, aquí en San Francisco de Macorís, siendo herido en la cara. Los antisociales cargaron con su teléfono celular. El profesional de la narración fue trasladado al área de oftalmología del Hospital José María Cabral Ibáez de la ciudad de Santiago para la reconstrucción del ojo. Locutor de aquí de San Francisco de Macorís, de Sitial FM 91.7. Nuestro amigo Juan Bautista Martínez Rosario, caramba, un señor de 60 años, un experto locutor de aquí de San Francisco de Macorís, víctima también de la delincuencia, del desastre social que impera en nuestras calles, caramba. Qué peligro, qué trágicas se han convertido las calles nuestras. Nadie se escapa de este mal que arropa a nuestra sociedad. Qué pena. Ahí está. Esperamos que nuestro amigo Juan Bautista Martínez Rosario, locutor de aquí de San Francisco de Macorís, de Sitial, pueda restablecerse y que las autoridades competentes den verdad con quienes le ocasionaron este daño fatal a él, que le marca también y que en estos momentos mantiene en un estado de intranquilidad a su familia. Qué pena. Miren, apresan con drogas y armas a acusado de tirotear colmado aquí en San Francisco de Macorís. Wilton Burgos Martínez, de 23 años de edad, fue arrestado en la calle Salomé Ureña del sector San Pedro de esta ciudad, donde se le ocupó una pistola con dos cargadores, así como 7 proyectiles sin ningún tipo de documentos, un bulto con porciones de presunta marihuana y crack, 4 celulares de distintas marcas y un walkie-talkie, como se le conoce. Ahí está. Vemos imágenes en estos momentos, repito, de Wilton Burgo Martínez, apresado por la policía y acusado de haber tiroteado esa bodega, la bodega Alvarado, en el sector Pueblo Nuevo de esta ciudad de San Francisco de Macorís. Ahí está. Bueno, señores, ha sido parte, ¿verdad?, un recuento en el ámbito nacional, internacional, local, de lo último, de lo más reciente acontecido en toda la región durante este fin de semana. Recordarles que el agua número uno en consumo de todos los nordestanos es agua Randy Lae, 100% purificada con sistema ósmosis, tan dominicana como tú. Llámenos al teléfono que aparece en pantalla para servicio a domicilio, porque la número uno en consumo, en preferencia de todos los nordestanos, es agua Randy Lae. Hermanos del alma, bendiciones, gracias por habernos permitido llegar hasta sus hogares. Así iniciamos la semana, esperamos que sea buena, productiva para todos y todas. Bendiciones, hermanos del alma, Francis, Fulvio, Raquel, regreso con ustedes. Gracias. Muchísimas gracias, gracias por este bloque importantísimo de informaciones. Bueno, en el WhatsApp damos acuse de recibo, el número que termina 7175, nos envió esta foto de este niño que se llama Sadiel y cumplió sus 2 añitos en este fin de semana, así que felicidades para él. Flaco la musiquita para Sadiel, que estuvo de fiesta de cumpleaños. Ahí está la imagen de este hermoso bebo. Está contento. Bueno, muy contento, así que celebró su cumpleaños. Enhorabuena. Saba de aquí, de San Francisco de Macorís. Saba escribe, dice: Saba, buen día, armonía, paz y paz interior. Disculpen que utilice su prestigioso programa para recordarle a Móvil que es deficiente e incapaz. Frente al Colegio San Antonio, eso debe dar vergüenza. Ya lo ahí denunciaron está la imagen anteriormente. Ahí está la imagen. Ahí está, mucha basura acumulada. Si no saben, no te disculpes, Saba, usa siempre este medio para las denuncias, responsable. Está en la villa, frente al parque de la villa, prácticamente, sí, justamente, que está en espera de su remozamiento. Yo pasé por ahí.
los supervisores del ayuntamiento deben darle parte e informar a Móvil. Yo sé que Móvil Soluciones tiene aquí y ve este programa para que se resuelva esto. Es la segunda vez que llaman por este caso. Lo mismo pasa con el ensanche Duarte y el parque, que está totalmente apagado, sin luces. Llamar al ayuntamiento, que no cuesta nada, mandar un electricista, que hay un encargado de electricidad, y hay un encargado de parque o de ornato y limpieza, que manden esas luminarias. Muy bien, nos escribe también Ariel Arias de Las Guaranas, nos manda este mensaje: ten fe, sigue adelante y confía, pues el tiempo de Dios es perfecto y lo que está destinado para ti llegará a tu vida en el momento exacto. Ahí está, muchas gracias. Ariel Banay de Sector Madrigal también escribe, nos manda esta postal: que la paz de Dios hoy reine en tu hogar, con tu familia y en tu corazón. Buenos días para ti también, Banay, gracias. Juana de la urbanización Jennifer, Juana, nos escribe y dice que hoy está de fiesta de cumpleaños Carlos Manuel de Jesús. Sí. Lo mejor del mundo para él, muchas bendiciones y muchas felicidades de parte de toda su familia. Ahí está, felicidades para Carlos Manuel de Jesús en su fiesta de cumpleaños. Tenemos antes de a Dionisio Severino desde Pimentel. Buenos días, Dionisio. Dionisio, buenos días. Buenos días, y todo el programa de mañana que está acabando en toda la región. Queremos destacar que hace unos minutos fue informado de que un hombre fue encontrado muerto en el interior de su residencia ubicada en toda la cancha del municipio de Castillo. Se trata de José Luis Capellán, de unos 34 años. Según la información, este hombre le quitó la vida al tomar un pesticida. Se desconoce hasta el momento la causa que hoy tuvieron a quitarse la vida. Repetimos, el centro es en toda la cancha del municipio de Castillo. La víctima fue identificada como José Luis Sánchez. Ustedes tienen sintonía con este espacio informativo desde Pimentel, Dionisio Severino. Gracias, Dionisio, por tu informe. Gracias. Y qué pena. Qué lamentable. Y saber que nosotros la semana pasada tratamos la incidencia de estos hechos, de estos casos de personas que deciden quitarse la vida. Qué pena. Yo quiero saludar a dos niños que se me acercaron muy, muy contentos, buscaron a su tía y que vengan de mañana. Y le agradecemos el favor que nos brindan a sus padres también, Carmen Dania. Puridania Moya es la madre de Lauren y Stanley Polanco Moya. Ambos son primitos y ellos ven el programa de mañana. Gracias a ustedes. Como también a la joven. Familia. Este es el programa de la familia. Así es. Como también a la joven de origen venezolano que trabaja en Palmares, que se me acercó y me dijo: veo su programa siempre. Ella es Leonor Torrenegra. Ok, un saludo para ella. Y a Raquel, a Fulvio le envía un saludo también. Muchísimas gracias, qué bueno que nos ve. Un placer. Gracias a Odalis también, que escribe y dice que en este fin de semana, según el parte noticioso, hubo pocos muertos. Pero él dice que hubo mucha lluvia, pocos muertos este fin de semana. Así es, está uniendo la lluvia, pues que siga lloviendo mucho. Que sea menos cada vez. Sí, si es la lluvia que asegura que eliminó un poco, bajó las cifras de los muertos, pues que siga lloviendo. Sí, y aunque bueno, los efectos de la lluvia, los estragos también. Mira, estadísticamente está establecido que en los tiempos de temperatura fresca, hay menos incidencia de actos de violencia. Porque con el calor se le suben los ánimos. Entonces, a cualquiera. Eso se ha venido rastreando de acuerdo a las estadísticas. Lo importante es que todos estos detalles se puedan saber y así poder ser más eficientes combatiendo la violencia para evitar que sucedan los hechos. En la parte noticiosa, me uno a lo que está pasando en Salcedo. Cómo está la ciudadanía allí de pie de lucha para que el hospital de Salcedo pueda ser construido. Ya el hospital de Salcedo no aguanta más. No. Fue declarado en estado de emergencia. Ya no existe emergencia para el hospital de Salcedo. Las condiciones que tienen son condiciones que no pueden brindar atenciones de calidad. Está en cuidado intensivo. Está más que en cuidado intensivo. Se necesita para la provincia de Hermanas Mirabal
para el municipio de Salcedo, se necesita que ese hospital esté en buen funcionamiento. Por lo tanto, hay que acudir a rescatarlo, hacerlo de nuevo, hacer el hospital de Salcedo con todas las condiciones apropiadas para dar un eficiente servicio de salud. Bueno, ahí están en pantallas los actores principales de este hospital, directores provinciales, ahí están la directora del hospital, el director provincial, creo que lo vi por ahí también, de salud, y bueno, diferentes actores, la presidenta del Colegio Médico a nivel de la provincia, y la visita que hubo de manera sorpresiva también del presidente nacional. Interesante estos esfuerzos, pero el llamado es al Ministerio de Salud. Está intervenido, no sé en qué nivel de fase de intervención está, pero deben darle una salida y una respuesta rápida, porque es que mientras tanto mucha gente va a buscar el servicio y no puede encontrar ahí las condiciones adecuadas para recibirlo. Entonces recuerden ustedes que los hospitales es el único centro médico gratuito que tiene el pobre, que es la mayoría de los dominicanos, y que si no está en buen estado, no está en condiciones, entonces no podrá recibirlo y más rápido morirán. Así que es responsabilidad y obligación del Estado en suplirlo, en ya definitivamente atender a estas necesidades, porque está más que en gravedad este hospital. Gracias. Mira, y hablando de institución, en un momento yo tomé el tema y hablé de la escuela, que la escuela era un espacio que estaba destinado a producir bienes sociales y morales y la formación del individuo, no a crear en el individuo una tensión. Y luego me fui a la casa de altos estudios y advertía, están llevando a una situación de crisis que no están viendo más allá del trayecto y pudiéramos nosotros perder la oportuna y la oportunidad de mantener la casa de altos estudios, que significa la UAS. Mantenerla significa que no pase a mano privada y que ya definitivamente el sector privado totalice los servicios universitarios en base a sus negocios de la educación. He advertido más de una ocasión que debemos preservar la UAS, debemos evitar que los ruidos internos se nos vaya de la mano y esto tienda a que ese sector privado que está como sabueso en espera de la privatización, porque no es una, esto es, ha gravitado por muchos años, y perder nosotros la oportunidad de conservar la UAS, han traído de lo que es lo malo y pecaminoso de lo político nacional y lo han introducido a la UAS. Ahí hay clientelismo, ahí hay exceso de empleomanía, donde tiene 46 millones de pesos mensuales de déficit y no revisan la nómina. Los profesores entregaron todo lo que era un análisis financiero para producir los cambios y el aumento que requieren los que están brindando servicio dentro de la UAS. Si siguen en ese dime y direte, le están abriendo el espacio para que el sector privado salve la UAS y el Estado se desprenda, porque este es un gobierno que tiene un tanto de interés en seguir favoreciendo a sectores poderosos para mantenerse en el poder. Se lo estoy diciendo claramente. Un gobierno que sí ha invertido mucho en el sistema privado. Pero ven acá, lo primero que hizo Danilo Medina fue 500 millones a una universidad privada. Pero fíjate que el fin de semana, gracias a Dios, el pasado viernes ya entró la razón a la Federación de Profesores. Entró la razón, le llegaron a razón, sí, entraron a razón, porque bueno, levantaron el paro, dieron un plazo de 30 días para buscar nueva vez, tratar de buscar revisión soluciones de y que le atiendan a sus recursos. Demandas. Esta pues docencia de una vez de muchos profesores, inclusive no acataron el llamado al paro y dieron clase no con normalidad, sino con menos estudiantes, pero hubo clase en la semana. Y bueno, y ya el llamado para los estudiantes desde que acudan a sus aulas, que acudan a recibir la docencia. Esto es una práctica repetitiva, cada inicio de dieron semestre. Dieron un plazo de 30 días. Sí, dieron un plazo de 30 días, así es. Una práctica repetitiva en cada inicio de semestre, vergonzoso, este tipo de estrategia que no es inteligente ni siquiera. Porque ¿qué es lo que pasa como consecuencia? Los estudiantes pierden la docencia, pero ellos lograron la conquista.
¿Lograron lo que pedían los profesores? No. Entonces, lograron que estudiantes perdieran 2 semanas de docencia. Entonces, por eso los índices y luego las evaluaciones, las estadísticas tampoco. Nadie me ha dicho cuánto es que recibe del Estado. Es un 5% que debe recibir. Debe recibir, pero no lo recibe. Pero como todo aquí está centrado en el presidente y es el que elabora los presupuestos, es a raíz de la luz que tenga ese presidente, es que va a distribuir los recursos. Pero bueno, figúrense ustedes, este presupuesto nacional representa a uno de los más poderosos, 800 y tantos millones, uno de los más poderosos que ha tenido la República Dominicana, pero apenas va a tener como viabilidad de inversión un 15%. El resto es deuda, intereses, y por ahí usted se va, donde se nos da como una de las mejores fórmulas, la de colocar 40 mil millones de pesos a una tasa favorable a 30 años, pero no nos han dicho en qué vamos a invertir estos bonos. Yo se lo dije aquí. ¿En qué? En parte, hay 600 millones de pesos para el Hospital Regional de San Francisco de Macorís y la región nordeste. Hay 732 millones de pesos para la circunvalación. Pero ya están diciendo que el 88% de esos bonos que fueron colocados es para pagar deuda e intereses. Pero en el detalle que se presentó, está el hospital de aquí, está también la circunvalación. Por eso llamé la atención. Ojalá que aquí se cumpla esta vez. Bueno, San Juan estuvieron marchando. Voy a preguntarle a alguien que está muy bien informado más adelante cuando estemos en el café caliente. Bueno, brevemente. Brevemente. En San Juan, señores, estuvieron marchando. Está por acá. Estuvieron marchando este fin de semana. Ay, uno de los que estaba adelante. Pero es que le desentendió. Ay, Félix Bautista exigiendo ahora. Junto al pueblo de San Juan, que no se construya la mina porque afecta... Que no se explote. Sí, que no se explote la mina porque le afectaría mucho allá a la provincia. Miles de personas se lanzaron a las calles. Y no es marcha verde, y es por un bien medioambiental y de preservación. No es anticorrupción lo que él estaba... O sea, que él tiene derecho a marchar aquí como ciudadano de esa ciudad y un ente importante, porque debe de plantarse por el bolón frente a los intereses económicos que están impulsando esto. Y que el mismo Isa Conde se refirió al tema muy molesto, porque parece ser que cuando él no logra sus objetivos tan fácil, como lo hicieron cuando era Pero Tony dijo él, que si el pueblo demás, no la quería, la mina no iba. ¿Eh? Vamos a tomarle la palabra. Que si el pueblo no la quería, la Pero mina Pero eso no fue iba. De rabia que lo dijo. Tú bueno, no viste el contexto. Vamos a tomarle la fue palabra. Fue bravito. Que le mandó decir. Pero ese, no va a ver. Ese muchachito ha hecho más daño aquí que la mina, creo yo. Félix. Sí. 10,000 veces. Bueno, lo que pasa es que esto es una mina de dinero este país. Y una mina de corrupción también, en la que él debiera también marchar, bueno, ¿no? Para que cada vez baje esas cifras. Bueno, tenemos que ir a una breve pausa, señores. Agradecer a todas las personas que nos están escribiendo. Cada vez son más los que nos siguen a través de la magia de la internet, www.telenor.com.do. Nos vamos a la pausa, retornamos con más. Óptica Máxima Visión, le estamos dando la bienvenida al año 2018 con la oferta Año Nuevo, Lentes Nuevos. En este año nuevo, las monturas viejas van al zapacón. Solo tienes que traer tu tarjeta de solidaridad y te llevas una montura de 2 años de garantía. Así es, Año Nuevo y Lentes Nuevos. Traga su seguro de Senasa y te regalamos la montura. Venga. De verdad que me siento muy bien cuando los pacientes me dicen, oh, tan rápido me entregan mis lentes aquí. En este año nuevo, tus lentes deben ser nuevo. Ven a la óptica Máxima Visión, que estamos aquí en la calle Castillo, esquina La Cruz, frente al supermercado Gran Porvenir. Óptica Máxima Visión. Ahora en Alaber, cada vez que aumentas tu promedio de ahorro mensual, ganas puntos reales que puedes canjear por bonos de compra en supermercados Nacional, Jumbo, Casa Cuesta, Juguetón, Bebemundo, Tiendas Alice, Los Palmares y por minutos o data para tu celular. Porque ahorrar tiene su punto con Al Ahorro de Alaber. Para más información, llama sin cargos 1-809-200-1244 o nuestras redes Alaber RD.
Al Haber, asociados con el servicio. Yo me pregunto, ¿en qué estarán pensando la gente cuando le venden un animal por un motor? Y pa' corvo y un diseño genérico de una marca que ni existe y en menos de 2 años ya hay que cambiarlo por otro animal. La suerte fue que llegó Kiwi RK150, un motor muy superior y que lo conocen en la bolita del mundo. Con un diseño aerodinámico único, bajo consumo y no vibra como una licuadora. Y cuando te vayas a comprar un motor de respeto, compre un Kiwi RK150. No compre burro ni vaco. Representa y distribuía por Moparinsa. Si compra un Kiwi, te lo garantizo yo que dije un palo. Permíteme mostrarte por qué somos la cadena de gimnasios más importante del mundo. Si buscas rutinas hechas a tu medida, tendrás a tu disposición un grupo de entrenadores personales certificados y altamente capacitados. Y para completar tu experiencia, disfruta de nuestras clases grupales. Ahora ya sabes por qué somos Gold's Gym Palmares. Aprovecha nuestra oferta, 50% de descuento en la inscripción y reinscripción. Conoce tu propia fuerza. Durante décadas hemos acumulado experiencia y credibilidad para ofrecer el más alto grado de confiabilidad a todos nuestros colaboradores. En tecnología aplicada a la salud, tenemos las más modernas instalaciones y un equipo humano calificado que garantiza el menor índice de mortalidad para dar respuesta a tiempo a sus necesidades de salud integral. Calle San Francisco, esquina Infer, teléfono 809-588-2596, San Francisco de Macorís. Confié en manos expertas y profesionales para este tratamiento de rejuvenecimiento facial usando ácido hialurónico, un procedimiento sencillo, sin bisturí, sin dolor y que no inflama, y lo mejor de todo, con resultados inmediatos. Estoy en las mejores manos con la doctora Yadira Olivares. Gracias al Centro de Medicina Estética y Nutrición, Nutri Beauty, por cuidar de mi cara y de mi cuerpo. Gracias por permanecer con nosotros acá en De Mañana. Como siempre, debemos agradecer a Siana. Siana, donde vestir a la moda cuesta menos. Mi outfit de cada 10, gracias a Siana. Nos encuentra en la calle El Carmen, esquina Papi Olivier. Ahí estamos. Nos puede llamar al 809-588-2395. Quiere andar sport, casual, formal, súper formal, pues todos los atuendos están en Siana. Donde vestir a la moda cuesta menos. Fulvio. Raquel, ya llegaron para quedarse aquí los microorganismos eficaces. Estos microorganismos que facilitan que usted tenga mejores condiciones ambientales en su empresa, para los sépticos, para la planta de tratamiento, cero malos olores en las granjas avícolas, en las granjas porcinas, en las granjas ganaderas, cero malos olores, cero gusanos, cero moscas, cocinas bien higiénicas, especialmente para la zona hotelera y para la producción agropecuaria. Llame a José Elías Vargas, al teléfono 829-275-1120, y desarrolla una empresa amigable con el medio ambiente. Como amigable con el medio ambiente y su salud lo es la clínica Ozon Nature. Ozon Nature es la clínica que trata de forma natural sus afecciones de salud. Terapia del dolor, ozonoterapia, quisionología aplicada. El doctor José Tejada les espera. Busque esa alternativa y verás que no se va a arrepentir. Va a tener satisfacción y evolución natural de sus afecciones. Estamos en la avenida Antonio Guzmán Fernández, Plaza Caribbean, segundo nivel, módulo 29. En su teléfono 809-294-6426. José Tejada, el médico que de forma natural junto a un equipo de profesionales de la salud les esperan y le van a solucionar sus problemas de salud. Bueno, también recordarles que cuido mi piel y lo hago en Centro Médico, el Centro de Medicina Estética y Nutrición, Nutri Beauty Main Spa. Somos distribuidores exclusivos de Bionature y Organic Skin Care, 829-497-9091, nuestra vía de comunicación. Y recuerde, ya el próximo 14 de febrero, Día del Amor y de la Amistad, usted puede regalarle uno de estos paquetes que está viendo en pantalla de servicios: 10 mantas térmicas, 5 cavitación, 2 hidrolipoclasia, 3 exfoliaciones corporales, 3 chocolates.
terapia. Esto es por tan solo 6,000 pesitos. Y así usted puede armar su paquete de acuerdo a sus necesidades. Para su madre, su amiga, su tía, su hermana, su novia, los caballeros, a su novia, a sus esposas. Regálenle esta oferta que tiene preparado Centro de Medicina Estética y Nutrición NutriBeauty. 829-497-9091. Bueno, y yo le tengo la recomendación que en Las Guaranas ya no tiene que salir de Las Guaranas, porque Supermercado Almanzar lo tiene todo. Lo que usted busca en un supermercado, lo encuentra allí. Un supermercado por departamento, cuidado personal, restaurante, electrodoméstico, cafetería, heladería, embutido. Todo lo que usted busca en un mismo lugar. Estamos en la calle principal 34A, Las Guaranas. Tan nuestro como Las Guaranas. Y les recuerda que aceptamos tarjeta Solidaridad. Francis y Raquel, hay que cuidar los ojos. Óptica Máxima Visión. ¿Usted quiere cuidar sus ojos? Vaya a Óptica Máxima Visión. Solo marca, solo prestigio. Ubicado en la calle Castillo, esquina La Cruz, San Francisco de Macorís. En el teléfono 809-588-7675. Óptica Máxima Visión. Bueno, en el WhatsApp nos escribe nuestros amables televidentes, Víctor Grimaldi, de acá de San Francisco, nos manda buenos días y bendiciones, una postal hermosa, ponte contento y das gracias a Dios. Muchísimas gracias, Víctor. Casilda Cruz, desde Tenares, mi querida profesora, nos da los buenos días. Buenos días. Nos manda un chistecito para leerlo, lo vamos a leer más adelante, Casilda, y dice, ¿qué saben ustedes sobre la nacionalidad de la joven que mató, del joven que mató a su mujer y a sus hijastros? Pues el dominicano es lo que se ha dicho, no se ha dicho lo contrario en ese caso. Más adelante vamos a abordar un poco ese tema. Francis, este joven hermoso que usted nos acaba de mandar, ese príncipe, ¿quién es? Ese es el hijo de nuestro hermano de Maús y colega abogado, Tony Sierra Difó. Ese es el joven Jean Anthony, que cumple sus 10 años de su padre y su madre y su familia y de nosotros. Muchas felicidades y que lo siga conduciendo como un hombre de bien para esta sociedad que tanto necesitamos y fortalecimiento a la familia. Así es, también nos escribe José Manuel Frías, el comunicador José Manuel Frías, manda la foto de esta señora, dice que es la asistente de Amado Ten. Falleció. Ah, caramba, qué pena. Qué pena. Gloria Méndez. Gloria Méndez, nuestra condolencia, nuestro más sentido pésame a todos sus familiares. Qué pena. ¿Cuánto lo sentimos? Conocimos a Gloria. Muchos Nos años. Nos unimos a las condolencias. De trabajo. Y al dolor de la familia. Sí, en empresas Isoli. Sí, sí. Ella era la que atendía todo ahí. Sí, Francis, y llegó el momento del tema central que está a cargo de nuestra querida compañera Raquel Ortega. Vamos a ver qué nos trae Raquel. Muchísimas gracias, Fulvio, gracias, Francis, gracias, amables televidentes, por continuar con nosotros. Recuerden que pueden interactuar sobre el tema, poner sus comentarios y opiniones a través de nuestra línea del WhatsApp y pueden llamarnos también telefónicamente y participar. Para nosotros es un placer recibir sus opiniones. Pues actualizar varias informaciones que de carácter obligatorio hay que tocar en esta semana y que se ha estado hablando mucho. El primer tema que vamos a abordar es el caso del joven Víctor Alexander Portorreal. Un caso que está siendo recomendado, está siendo pedido de que se investigue, que se hagan estudios profundos psiquiátricos, neuropsicológicos y morfológicos. Hay especialistas de la salud mental que lo están pidiendo. En el día de hoy se conocerá medida de coerción en este caso. Esos jovencitos, esos niños que estamos viendo en pantalla y la joven que está al lado de él era su esposa, pues de una forma atroz, cruel, planificada e inentendible todavía. Él le quitó la vida a cada uno de estos, dejando de último al niño con el quien pasó luego un día completito y luego llegó a la casa y lo ahorcó. Pues él es el autor del hecho, según las autoridades, no ha mostrado ningún signo todavía de arrepentimiento, que es lo peligroso según expertos de la salud mental, porque lo más común que ustedes escuchan de una vez cuando una persona comete un hecho, decir estar arrepentido y buscar razones y causas que llevaron a ello a realizarlo, pues este no ha dicho absolutamente nada, no ha mostrado ningún signo en ese sentido. Varios expertos como Vicente Vargas, César Mella y Héctor Herrero Heredia están haciendo unas peticiones al Ministerio Público. Según el sociólogo Celedonio Jiménez, opina que el caso de Portorreal es una
clara expresión de inestabilidad extrema que afecta a la sociedad. Él atribuye este hecho, oigan bien, al desempleo, a los problemas económicos, a la desigualdad social, a la violencia, pero que todo en algún momento recibimos algunos de esos malestares de la vida. Hemos estado desempleados y por eso no tenemos que salir a matar, y mucho menos a nuestros seres queridos. No creo que se justifique ni creo que sea la causa real. En tanto que César Mella, experto, dice que primero hay que verlo este caso como un feminicidio, sí, porque le quitó la vida a su pareja, pero luego un infanticidio muy planificado por haber quitado así consecuentemente y de forma y de manera planificada a cada uno de sus hijastros que tenía con esto. Un planteamiento, dice él, que tercero, verlo como un acto macabro, porque de manera fría y calculada él cometió esto como un asesinato en serie. Él dice que este individuo de aparente comportamiento normal, porque según los familiares él no mostraba ni signo de violencia hacia su mujer ni sus hijos, él era una persona normal. Hay otros, como la policía, que atribuye a la forma de vestir, el color negro, el gusto por el heavy metal y demás, y que tenía la motocicleta de alto calibre. Bueno, todos los signos que muestran en las personas que les gusta ese tipo de música, que tampoco entiendo yo que no debemos buscar la causa ahí. O sea, porque ¿y qué escuchan todos los que matan a diario a sus mujeres? Vamos a culpar la música. Merengue, sabemos, bachata. Sabemos que hay un elemento de violencia que se incentiva por el tipo de música que escuchemos en nuestro comportamiento. Pero no es la justificación para creer que esto le llevó a matar y a quitarle la vida a todos los miembros de su familia. Vicente Vargas, otro de los expertos, dice que este acontecimiento horroroso parte de ahí, y que infiere que el asesino tenga una enfermedad psiquiátrica, que no le exime la responsabilidad de un hecho como ese, porque siempre la gente parte de que si un individuo tiene un diagnóstico psiquiátrico, quede libre de la responsabilidad. Así piensan muchos, de que si el diagnóstico, la consecuencia final es de que el tipo es un enfermo mental, entonces pueda salir libre de la cárcel de manera muy rápida. El pronunciamiento que hace Héctor Guerrero Heredia, creo que es el más correcto de todos. Él pide de que se investigue, de que se analice ese cerebro, y que desde que escuchó la información el pasado fin de semana, que se dio a conocer la información, entonces, el anterior fin de semana, el viernes fue que la policía ya comenzó a dar detalles, dice que hay que hacerles estudios profundos, de los que hacen escuelas de Estados Unidos, para analizar bien de manera neuropsicológica y morfológica, estudio profundo y psiquiátrico, para ver qué pasaba por el cerebro de esta persona a la hora de planificar y quitarle la vida a todos los miembros de su familia. Raquel, en los casos de feminicidio, perdón, normal, ustedes ven cómo se ha ido incrementando, de que el hombre le quita la vida a su pareja y en muchos casos hasta a sus hijos, y luego se suicida. Eso es la práctica más normal que hemos visto en los últimos años. Este ha sido diferente, pero no creo que sea la razón de buscar ni la policía los elementos agregados al color negro, al heavy metal y a esa práctica como la culpable de por qué él le llevó a esto, a quitarle la vida a sus miembros. Sí, Francis. Mira, lo que quiero es simplemente puntualizar o hacer una aclaración. Uh-huh. Como abogado sé que ha existido en el orden jurídico nacional, o en los casos que han sido juzgados, tácticas de abogados defensores, y plantean el tema del psiquiátrico para poder sacar a su cliente del lugar donde se encontraba y darle un matiz de psicólogos, y que se encontraba en un estado no de entender la realidad. En este caso no es así. Lo que plantean los profesionales es del agente criminal que existe en este individuo. Es para analizarlo, y es fundamental el análisis, puesto que le va a permitir al Estado Dominicano identificar con exactitud, porque vienen de ahí, después que se le plantea una pena, hay medios libres, uh-huh, hay atenuantes de la pena. Los presos no van a dejar que llegue hasta allá. Aquí hay gente que creen que no te apures, me meten 20 años, yo a los 10 años salgo a la mitad, que sé yo qué.
porque hay me una declaro práctica. Loco y ya y consigue este el caso, favor no. de este caso si consigue un abogado bueno analizar ese individuo es en el aspecto de cómo comete el crimen y esa voluntad de hacerlo y se ve que era premeditado, eso no claro. fue no, era, no fue de repente que no, le surgió no, la idea no. y que lo quiso no, y que quiso matar a cada uno de ellos. Tiempo entre uno y otro. Así correcto. Es. Que, no, y pasarse todo un día entero en la playa sí, con sí. el niño, el chiquito, después que ella había matado y lo ahorca, a la mujer luego. Y a las niñas. Y también se habla que debe esto ser confirmado por las autoridades, por supuesto, y la necropsia, todos los estudios que se le hayan realizado a estos cadáveres. Se habla de violación a sí, las niñas sí, también. Sí. Pues yo, o sea, después de muertas. Yo me gustaría que haya un análisis bien profundo del Ministerio Público para configurar la separación de cada uno de los hechos por haber sucedido en tiempos distintos y que se le pueda hacer un cúmulo de pena por juzgamiento individual de los hechos los presos y se luego van se a unifiquen hacer. Por lo menos para que llegue a 60 años. Los presos se lo van a hacer. Y eso cúmulo. No es... una locura hay otros, lo que estoy planteando. Hay otros que piensan que ni siquiera el Estado tendría que cargar con este monstruo y que nosotros con nuestros impuestos mantenerlo en una cárcel que no merece pero ni si siquiera lo la vida. Lo no hemos escuchado matarlo, todo no, lo fin, el fin de semana. No deben hacer de eso. Si le hacen no, la no, práctica no, claro, de la aquí cárcel. Aquí la pena de muerte no está. Porque tiene que estar visto por la sociedad las consecuencias de haber cometido un crimen como este y que sea el más definido de la historia dominicana, de la historia penal dominicana. Así es. Un cierro con y lo matan, se pierde la oportunidad de corrección. Y de investigar sobre todo cómo marcha ese, qué llevó a cometer ese hecho. Dice Héctor Guerrera Heredia que puede ser un hombre enamorado con una patología severa de personalidad y que culmine en el crimen. Pero él pide al Ministerio Público que por favor que permitan estructurar todo un equipo de especialistas en el área para estudiar ese cerebro de manera morfológica, neuropsicológica y psiquiátrica para identificar realmente cuáles fueron las causas, porque en ningún momento, según los familiares, él manifestó actos de violencia. Él era dizque muy cariñoso con su esposa y con sus hijos. O sea, recuerden ustedes que el ciclo de la violencia va dando señales, va dando algunos signos. En este caso no hubo ninguno. Y miren qué tragedia tan bochornosa, tan dolorosa que ha consternado a toda la nación dominicana. Lo que esperamos en el día de hoy, se van a conocer la medida de coerción en este caso. Esperamos que este caso se maneje de la manera más correcta y bueno, que caiga sobre él todo el peso de la ley. En otro orden, señores, en otro orden, otro tema que se ha hablado mucho en los medios de comunicación en este fin de semana, pues ha sido una declaración del padre Rogelio Cruz. Él ha dicho que lo intentaron o que le han pedido extraditar, cambiarlo de acá, de República Dominicana, mandarlo a Colombia. Pues ha habido un pronunciamiento precisamente del grupo al que él pertenece, de los salesianos, un pronunciamiento público de qué fue la realidad del hecho. Ahora yo me pregunto, el padre Rogelio necesita realizar y crear ruidos innecesarios en los medios de comunicación. Una persona como él, tan luchadora por el bienestar de los ciudadanos, por cero impunidad, porque se respete el medio ambiente, una persona coherente. Este no es el momento, el de su cumbre, cúpide, ¿no? Él ha tenido otros momentos más fuertes que ha estado en la palestra pública permanentemente, entonces no necesita estos ruidos innecesarios. La Orden Salesiana emitió una comunicación aclarando el asunto y diciendo que él mismo pidió en varias ocasiones ese traslado, pero no es un traslado definitivo, sino a realizar una capacitación como es costumbre en esa orden sacerdotal. En esa orden, sí, parece que le gusta y es que ha ido en otros momentos. Entonces. Pero también piden en otra parte. Cita el documento. El padre Rogelio no ha sido trasladado de La Vega ni del país como se ha mal informado. Aclaramos que en más de una ocasión, el mismo padre Rogelio ha solicitado de manera verbal al superior salesiano de las Antillas y al visitador extraordinario enviado por el rector mayor que quiere ser trasladado de la parroquia de Santo Domingo Sabio de La Vega. Y en este caso, lo que le han mandado es a una capacitación de unos 3 meses y piden que oren por él para que sea coherente y diga la verdad. Ahora, yo no entiendo
¿Por qué crear este ruido, insisto, innecesario de una persona que es tan querida por nuestro país, por su forma de lucha, criticada por otros, como todo en la vida, pero en la mayoría de los dominicanos apoyan la forma de lucha del padre Rogelio, su rebeldía de exigir al gobierno transparencia en el uso de los recursos y el respeto a la vida? Lo que sí es un peligro, Raquel, que la Barry Gold y la Gold West en Colombia tiene paramilitares y son intereses mundiales, multinacionales. Indudablemente que una persona como Rogelio cae allí y va a ser vista como una oportunidad para atentar. Ellos aclaran muy bien que fue el mismo que lo pidió. Entonces, ¿cómo es la cosa? Yo pedí de repente recibir capacitación, no sé, pero dice de una manera verbal. Pero lo pidió. No, nada por escrito. Lo pidió. Ahora el padre Rogelio tiene la oportunidad de desmentir eso que están diciendo en el documento público que fue leído este fin de semana en todas las iglesias, día 10 y 11. Si la iglesia. Sábado y domingo en todas las iglesias. Eso. Y parroquias salesianas. Ahora el padre que desmienta a su propia congregación. Es bueno que aclaren. Es bueno que aclaren, porque cualquier cosa que le pueda pasar al padre Rogelio, si es que es enviado a Colombia, la responsable va a ser la iglesia. Bueno. Es bueno que aclaren eso. Ahí está. Yo espero entonces ahora el pronunciamiento del padre que desmienta a su propia congregación. Pidió en principio su traslado, ahora dice que no. Nos vamos, señores, a una breve pausa. Retornamos con más aquí en Día Mañana. No le cambies. En Palmar Small sabemos lo importante que es nuestra identidad como dominicanos. Por eso iniciamos el mes de la patria celebrando el natalicio de nuestro patricio Juan Pablo Duarte. Palmar Small, orgullosos de haber nacido en la provincia que lleva el nombre de nuestro padre de la patria, Duarte. Yo me pregunto, ¿en qué estarán pensando la gente cuando le venden un animal por un motor? Y pa' colmo, y un diseño genérico de una marca que ni en el existe y en menos de 2 años ya hay que cambiarlo por otro animal. La suerte fue que llegó Kiwi RK150, un motor muy superior y que lo conocen en la bolita del mundo. Con un diseño aerodinámico único, bajo consumo y no vibra como una licuadora. Y cuando te vayas a comprar un motor de respeto, compre un Kiwi RK150. No compre burro ni vaco. Representa y distribuida por Moparinza. Si compra un Kiwi, te lo garantizo yo que dije un palo. En los arreglos y remodelaciones de mi hogar, en Comercial Cabreja encuentro todo lo que busco, sin tener que salir de la ciudad. Siempre trato de innovar en mi trabajo, por eso mis proyectos los confío a Comercial Cabreja. La terminación de mi trabajo depende de la calidad de la madera. En Comercial Cabreja, en madera lo tienen todo. Yo combino calidad y buenos precios y solo en Cabreja te lo ofrezco. Ven, solicita tu tarjeta Cabreja Más. Con ella puedes ahorrar y acumular metros puntos en todas tus compras. Comercial Cabreja, en construcción estamos contigo. Extra, extra. Vega Real ofrece soluciones de vivienda para la construcción con el acto de venta del terreno. ¿Pero usted es un palo? Noticia de último minuto, avanzando. Si no posee título deslindado, Vega Real le ayuda a diligenciarlo. Oye, eso, y a mí que me negaron un préstamo hipotecario por no haber deslindado ni tener certificado de título. Cooperativa Vega Real le da más. En sus 35 años, Vega Real te da más. Cooperativa Vega Real, grande y confiable. La marca de las cooperativas. Estación de combustible Texaco Cenoví, lavado a presión y engrase, cafetería, cambio de aceite, venta de todo tipo de lubricantes, aditivos y todo lo necesario para el mantenimiento de tu vehículo. Estación de combustible Texaco Cenoví, carretera San Francisco de Macorís con Trovas, kilómetro 12 Cenoví, 809-290-8931, 809-290-8115. Se me ha perdido una muñeca.
Gracias por permanecer con nosotros, Caín. De mañana llegamos al Café Caliente, la entrevista central. Y fíjense, vamos a hablar con una jovencita de aquí de San Francisco de Macorís, licenciada en Comunicación Social, mención Periodismo, egresada de la UAS y también de la Complutense de Madrid, en España. Se especializó en periodismo televisivo. Tiene maestría en Comunicación Corporativa de la Escuela de Negocios de Barcelona y la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra en Defensa y Seguridad Nacional del Instituto Superior de la Defensa, INSUDE, del Ministerio de Defensa de República Dominicana. También tiene estudios en Relaciones Internacionales en la Universidad Católica de Santo Domingo, con posgrado en Cobertura Noticiosa en Área de Conflicto por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel. Y de igual manera es becaria del gobierno de Estados Unidos a través de su programa Visitantes Distinguidos y Premio Nacional de la Juventud en la provincia de Duarte. Ha realizado cursos de especialización en Guatemala y Honduras, auspiciados por la Organización de Estados Americanos. Es largo, solo voy a destacar algunos detalles más, porque su currículum es bastante amplio. Inició la comunicación en el año 1992 en Radio Santa María, en La Vega, como reportera, presentadora de noticias, ha sido analista y es analista en la actualidad de los canales CDN, Cadena de Noticias y Noticias SIN, y en la emisora Z101 y Sol FM. Más de 15 años de experiencia en los medios de comunicación. Hoy nos place recibir en nuestro set a la consultora de comunicación y periodista Anibelca Rosario. Estás en tu casa, en tu bueno, patria chica. Hola, buenos días. Ella no sabía que la tenían tan bien identificada. ¿Cómo estás? Oh, Dios. Buenos días. Un placer tenerte aquí. La dejaste, en tu casa. La dejaste así. No, de verdad. Bueno, gracias por darme la bienvenida, por invitarme. Tenía varios días que no amanecí en mi pueblo. Qué bueno. Y con un gratísimo placer, de verdad que sí. Y de verdad que el currículum me... Y no lo pude leer. Una de las cosas, una de las cosas que más me llama la atención es el asunto de la maestría en cobertura de defensa. En defensa y seguridad. En defensa y seguridad nacional. Voy a hacer algunas cosas. Que precisamente quiero saber cómo enfocar el arte de la comunicación con eso. Ahora sí. Vamos, bueno, a ver, ¿tenemos algún inconveniente técnico? Vamos. ¿Nos apuntan los muchachos? ¿El micrófono está bien? ¿Está bien? Sí. Estamos en el aire. Bueno, el tema de defensa y seguridad es muy poco tratado en República Dominicana, y qué bueno que desde el Ministerio de Defensa están formando a los militares y a pocos... Bueno, gracias por permanecer con nosotros. Un pequeño inconveniente técnico ya solucionado. Fulvio, hacia la primera Dentro pregunta. De todo lo que es el currículum de Anibelca, una de las cosas que más me llamó la atención fue defensa y seguridad nacional. Nosotros, siendo un país con una frontera con graves problemas de seguridad nacional, ¿cómo encaja lo que es tu carrera, tu profesión con eso? Bueno, precisamente por eso. Porque si tenemos... a diario problemas que tienen que ver con nuestra defensa y con nuestra seguridad. Afortunadamente, yo soy de la novena promoción, pero ya la formación en defensa y seguridad de parte del Ministerio de Defensa, valga la redundancia del nombre, va en su promoción número 11, y se trata de un programa muy especializado para formar a los propios militares y a poquísimos civiles. Y me alegro muchísimo de que esta iniciativa se lleve en República Dominicana. Es un máster muy demandante y que ciertamente vale la pena. Ya en lo que tiene que ver con defensa y seguridad, lo básico es que tendemos a confundirlo y a veces creemos que un tiroteo o que el tema de los apagones o que todas esas carencias que tenemos como país atentan contra la seguridad nacional. Y en términos reales, y qué bueno, que poquísimas cosas
tienen que ver con la seguridad nacional. Porque cuando hablamos de seguridad nacional, tenemos que referirnos a temas que atenten tu soberanía, que atenten contra tu existencia como país. Y el tema de la frontera, por ejemplo, ahora mismo no es un atentado. Si nos descuidamos, si seguimos viendo la frontera como prácticamente como una metáfora que da la oportunidad para todo tipo de negocios, sobre todo de los propios militares, de los empresarios y de políticos muy pegados, pues entonces sí podría degenerar en eso. Y el mismo tema del narcotráfico. Ya todo lo demás, desde la delincuencia que nos agobia hasta la violencia intrafamiliar, son temas de orden público, son temas de seguridad ciudadana, son temas de situaciones a lo interno de las familias que necesariamente hay que abordarlos desde otro punto de vista. Todo lo demás tiene que ver con una especie de cultura general. No estamos aislados, República Dominicana, por su ubicación geográfica, es un punto importante en el mundo y más particularmente en América y en América Latina. Entonces, desde conocer el impacto de la selva del Darién en Panamá hasta lo que ha ocurrido en Curazao o en Costa Rica, necesariamente nos impacta, y entonces desde ese conocimiento, desde ese entrenamiento especializado, tú miras mejor tu interior como país, pero sobre todo tu exterior, porque somos parte de... Vamos a permitir a Tere que venga con el café. Ah, porque es caliente el café, de verdad, y es en vivo. Un café riquísimo que nos cuela Tere para acompañar esta conversación. Ay, gracias. Inicias en el 92, en Radio Santa María. Sí. Cuéntanos de esos cines. Bueno, gracias. Inicié, si algo yo he tenido claro siempre, es que iba a ser periodista. En principio, el piano me deleitaba. Y recuerdo que mi papá me dijo, no, tú no puedes estudiar piano porque nosotros somos una familia pobre y un piano cuesta mucho. En aquel momento me dijo mi papá. Y eso de verdad que me desensitivó, me desmotivó. Y ya entonces lo del periodismo siempre ha estado claro en mí. Y por esto busqué en el 92 acercarme a Radio Santa María, porque Radio Santa María... se escuchaba bastante en esta zona del Cibao y tenía un entrenamiento y le daba la oportunidad a personas inquietas, pero que no necesariamente eran periodistas, para formar parte de su staff de corresponsales. Uh-huh. Una labor gratuita en la cual ellos nos formaban bastante. Entonces, en ese contexto es que me acerco, que hago sus seminarios y que el padre Ton Lluveres me dice, usted es nuestra corresponsal en el Cibao, en San Francisco. Y yo ni me lo creía, yo tenía 14, 15 años. Y yo después que empecé, me dijo un día, él me llama y me dice, todo va muy bien, el problema es que tú tienes la voz como una niña de 15 años. Oh. Y yo le dije, bueno padre, el problema es mayor porque yo tengo 13. Y él dijo, tú con 13 años ya. Y sí, era así. De hecho, tengo mi carnet todavía, donde el número de cédula no existe porque no lo tenía. Y él me dijo, bueno, pues vamos a seguir, pero no me reportes nada de violencia porque no debe ser. No debes estar siendo corresponsal de policiales ni de nada de eso. Pero la experiencia de Santa María, todavía hoy, tantos años después, ¿ahí duraste cuántos marcó. Años? Creo que 5 años aproximadamente, porque cuando me mudo a Santo Domingo es entonces que dejo a un lado la corresponsalía de Santa María, además que, repito, era una labor social que hacíamos en el tiempo libre, y aún ya en ese momento yo trabajaba en términos productivos y entonces después pasé y también colaboraba con todas las emisoras de UDECA, la Unión de Emisoras Católicas, uh-huh, con Radio ABC también, que estaba en Santo Domingo. Y ya cuando me mudo a Santo Domingo, pues sí, no sigo siendo corresponsal de ninguna emisora, uh-huh, porque me dedico a otras cosas en lo inmediato. Anibelca, la verdad que es interesante, y escucharte y la forma que... Sí, voy a tomar su café, sí, mientras. Ve degustándolo. Y en términos profesionales, te has ido abriendo campo en una radio muy profesional y sobre todo de alto contenido político y, tengo que decirlo, y económico. ¿Cómo te transita por este mundo y llega a tener esta participación en el análisis político? Porque te escuchamos.
Bueno, yo creo que he sido muy privilegiada en el ejercicio del periodismo desde Santo Domingo. Y lo digo porque mi primer empleo como periodista en Santo Domingo, aún no había terminado la carrera en la UAS, fue en Radio Popular. En ese momento una emisora de bastante incidencia. Mucho prestigio. Ya después paso de Radio Popular al periódico La Nación, breve tiempo, el periódico de hecho ya desapareció, y de ahí entonces entro a CDN Cadena de Noticias. En todo caso, escuelas auténticas. La de CDN la destaco por el tiempo, yo duré 8 años en CDN, y sobre todo porque a mí en la universidad me habían hablado de una cámara, me habían hablado de un audífono, me habían hablado de un tiro en vivo, me habían hablado de una unidad móvil. Pero trabajar con eso y tener la posibilidad de estar en vivo más de 10 horas corridas, por ejemplo, cuando murió Joaquín Balaguer, cuando murió Juan Bosch en La Vega, que fue sepultado en La Vega y me tocó esa cobertura, que se convirtieron en grandes retos para mí, pero en grandísimos aprendizajes. Ya entonces SIN, Noticias SIN, parte de su staff desde la fundación. Destaco esto porque es que he tenido la oportunidad de formarme con colegas y con empresarios de mucha visión, que creyeron en mí y que te dicen, tú puedes, pero bueno, alguien tiene que creer en ti y que darte la posibilidad. Entonces, tener ese ejercicio periodístico, ser reportera, cubrir desde la presidencia, la policía, los mercados, tener ese trayecto desde noticias sociales, deportes, noticias que involucran adolescentes, te ha formado y te ha dado las herramientas para comprender mejor la política dominicana, el partidismo y sobre todo los intereses. En ese interín es que llego primero a Z101, Gobierno de la Tarde, y ya actualmente en la que es mi casa en términos comunicacionales, como es Sol FM. Primero Sol de la Tarde y ahora Sol de la Mañana, donde realmente me estoy rodeada de un equipo que me nutre y de un equipo ganador encabezado por Julio Martínez Pozo. Tú has transitado diferentes escenarios, has venido desde un hogar humilde, has progresado en los estudios. Ha participado también en muchas luchas estudiantiles, porque sé de algunas historias muy positivas. ¿Cómo tú evalúas las oportunidades de los jóvenes hoy en la sociedad dominicana, tomándote a ti como ejemplo? Si me tomo a mí misma como ejemplo, las evalúo muy bien. Un atrevimiento. Las evalúo muy, pero muy bien. Por mi condición de mujer, por mi condición de joven y de muchísimo más joven cuando empecé en la comunicación y mi vida laboral. No sería mezquino de mi parte quejarme. Y puedo decir que ha sido como usted lo ha dicho. O sea, mi apellido ni mi abolengo, no. Llegué, quiero trabajar, vamos a ver, y lo estoy haciendo. Y siempre, casi siempre ha sido en medios. La única vez que no trabajé en medios fue en UNICEF, en Santo Domingo, y fue solo 1 año y medio aproximadamente. Ahora, si veo el contexto global, si veo que República Dominicana es un país con una población sumamente joven y que tenemos más del 35% de nuestros jóvenes dicen hoy yo no estudio, yo no trabajo, pero sobre todo yo no tengo perspectiva. Yo tengo una hija joven, adolescente, y que me dice, pero donde quiera que busco, que pido trabajo, me reclaman experiencia. ¿Y cómo voy a tener experiencia? Si por mi edad y todo lo demás no debe ser. Entonces sí hay una retranca. Y no quieren ustedes saber la cantidad de currículums que yo tengo, yo. O sea, si los tengo yo, que yo pensar en las empresas, las historias de vida que tienen de gente que quiere trabajar. Si lo evalúas, todos en mi caso particular, de menos de 25 años, ni siquiera de 30, de 25 años. Obviamente también hay un tema de formación, porque la gente quiere trabajar. Y cuando te dice, yo hago lo que sea, tienes que parar las antenas, porque eso significa, sí, en sentido general, que la formación es baja y que como es baja están, por lo menos en principio, dispuestos a lavar el baño
y hacer de carpinteros, pero eso es en principio, porque ya después la cosa se complica. Y ciertamente cuando la formación es escasa, cuando la gente te dice yo sé leer y escribir, pero cuando en la realidad son analfabetas pasivos, entonces ahí hay más problemas. Entonces sí, hay un tema de oportunidad muy, pero muy fuerte en el sector público, en el sector privado, pero también hay un tema de formación. No nos estamos formando y nuestros jóvenes no están siendo formados bien, los que están en el proceso, y una cantidad muy apreciable está muy lejos de las aulas y lejos inclusive apenas de los valores familiares. Apenas el 7% que inicia termina la universidad. Imaginemos. Anibelka, tú sabes muy bien que para las mujeres todo es más difícil en nuestro país por la cultura machista, que gracias a Dios hemos ido rompiendo esquemas y abriendo puertas con el conocimiento, con la capacitación, como lo has hecho tú. Pero en los medios de comunicación se estigmatiza a la mujer, que para lograr llegar a una posición importante, entonces de una vez comienzan a hablar, bueno, se acostó con fulano, o consiguió tal cosa, o lo otro. Lamentablemente en un sector, una muy mala visión. ¿Qué mensaje tienes tú que decirle a esa gente que piensa así? Bueno, a la gente que piensa así, lo primero es que las mujeres, con nuestra práctica y con nuestra formación, tenemos la responsabilidad, no total, pero parcial, de callar eso. Uh-huh. Y hay ejemplos tangibles, hay ejemplos concretos, uh-huh, en San Francisco, en Santiago, en La Vega, en Santo Domingo, en el país, de mujeres que están haciendo comunicación y que lo están haciendo como debe ser. Exacto. También está la otra cara, claro, evidentemente. Y está la mujer que para anunciar un neumático, pues está la mujer en cueros. Pero es un tema que trasciende a la mujer porque es una visión empresarial. Porque a las mujeres nos ven como una cosa. Porque muchos entienden que esa orquídea que está en la mesa debiera ser una mujer, porque nos ven como un florero. Hay mujeres que lo permiten y hay otras que no. Pero también ahí recae el tema formativo. Porque es que hay mujeres con poca formación. Correcto. Es que hay mujeres con escaso amor propio. Autoestima muy y baja. Eso tú, uh-huh, lo reflejas, pero lo reflejas en la televisión y en la radio, uh-huh, o en las redes, porque son medios de comunicación masivo, uh-huh, y todo el mundo tiene las posibilidades de opinar y de verlo, pero se refleja en el bar, se refleja en la empresa, se refleja en la casa. Claro. Entonces yo pienso que esto necesariamente se supera, pero con una visión integral que empieza por la propia mujer. Correcto. Y por el amor a uno misma. Así es. Anibelka, antes de continuar, yo te voy a hacer una pregunta, pero hay un amigo televidente, una amiga, que, uh-huh, ha hecho una llamada y la vamos a dar entrada. Ah, pues, claro. Buenos días. Buenos días. Gracias, producción, a un caballero, por participar en tan importante entrevista. Y no podíamos nosotros aguantar viendo a Anibelka. Ah, pero es Rafael Díaz, Juan Bosch. Hola. Ah, ¿cómo tú hola, estás? Hola, Juan Bosch, ¿cómo estás? Sí, verdaderamente me siento contento, alegre de ver a Anibelka. Qué bueno, qué bueno. Y ser un referente, una joven a nivel nacional que ha escalado bastante y que yo entiendo que tanto las instituciones públicas como privadas de acá debieran tener más contacto con Anibelka y traéndola acá para nosotros. No, yo he tenido la oportunidad, inclusive hasta de tomar clases en el SUDE. Y es bastante importante el conocimiento que tiene esta joven. Algo que recalcar también, Anibelka fue la única periodista que atrevió a hacer el reportaje de los famosos cirujanos. ¿Te recuerdas, Anibelka? Cuando andábamos en los barrios. Y eso hay que atreverse, porque nadie se atrevía en ese entonces. Así, felicidades, y San Francisco de Macorís tiene un referente nacional que nunca lo ha negado. Felicidades, Anibelka. Wow, bien, mil gracias, bueno, gracias. Precisamente, quiero buscar en ti que me des tu opinión, cómo desde Santo Domingo y con todo este trayecto que tú has tenido desde tu pueblo natal allá, la proyección de San Francisco de Macorís en estos tiempos, que quizás hemos hecho muy poco, puesto que hasta en los referentes se mencionan otras ciudades en muchos de los términos nacionales y no a San Francisco, que tiene un aval histórico y económico también importantísimo.
Y dice que la tercera capital. Y la tercera capital. Los recursos no se ve, pero bueno, por parte del gobierno. Bueno, la proyección de San Francisco a nivel nacional es muy escasa. Le comento a amigos con frecuencia que me dicen, pero el pueblo está aquí de tal manera, pero en el pueblo pasa lo otro. Y yo le digo, excelente, de Controvas para allá. De Controvas hacia el resto del país, la proyección de San Francisco es escasa. Ocurren sobre todo noticias de impacto nacional, de violencia, en sentido general lamentables, pero eso tiene que ver con la propia dinámica de la noticia, desde el caso de Emily, entre otros, y bueno, y ya eso obviamente nos pone en las primeras planas, pero son casos fortuitos y que escapan. Ahora, yo que conozco San Francisco, la realidad productiva de San Francisco, la capacidad que tiene para ser la tercera o la cuarta o la quinta ciudad en importancia del país, evidentemente a eso los propios franco-macorizanos no le están sacando partido. Y me estoy refiriendo al político partidista, me estoy refiriendo al activista social, me estoy refiriendo a, señores, una ciudad de este país que tiene dos universidades, que tiene la principal extensión de la Autónoma de Santo Domingo, la más vieja y grande del país, que tiene la Nordestana, que tiene una matrícula envidiable, que tenemos desde la producción del cacao, del café, del arroz, en la ganadería, que tenemos un equipo de béisbol, los Gigantes del Cibao, y que yo no sé qué daría cualquier pueblo por tener un equipo de béisbol, y que a veces digo, lo están valorando en su justa dimensión, y la proyección inclusive que le da el béisbol a la ciudad en su conjunto, para no detenerme en otras situaciones. No sé si el dato sea correcto todavía hoy, pero hace unos años aquí estaba una de las poblaciones estudiantiles más altas del país, sí. Una de las ciudades con menos analfabetismo, una de las ciudades con menos niveles de pobreza. Sobre todo, eso sí. Se ha subrayado en las estadísticas nacionales, y ciertamente un mexicano vino hace un tiempo a radicarse aquí y lo hizo ir uno de los factores que inciden directamente en nuestra intranquilidad y falta de paz, fue que lo atracaron en su propia casa y se decidió ir. Uh-huh. Pero cuando él llegó a San Francisco, me dijo lo que tú acabas de decir, encontré que San Francisco de Macorís es una zona de alta producción y económicamente con los índices de pobreza más bajos. Sí. Pero se fue por el... Sí. Y a veces cuando uno está dentro, pues puede no asumirlo, pero cuando llegas a San Francisco, tú llegas a una ciudad, tú llegas a un colectivo importante. A nivel que... Y disculpe, ya entonces, no le estamos sacando el provecho, algún día será, quizás hace falta que quienes no vivimos aquí, pero somos de aquí, estemos más conectados con San Francisco y potencializar eso, porque vamos a potencializarlo, no a nivel no es complicado. Ya nos está indicando que el tiempo se nos va, pero yo quiero como aprovechar más tu conocimiento en estos últimos casos de violencia que se han dado en la sociedad dominicana. ¿A qué tú se lo atribuyes? ¿Cómo tú los enfocas? Hay mucha descomposición en la sociedad y tenemos que ir al centro de la sociedad, que es la familia. Tenemos que empezar por ahí. Hay mujeres que a veces hasta de manera orgullosa dicen, yo soy madre soltera. Pues mire, yo soy madre soltera y no es un orgullo. El crecer en una familia solo con mamá o solo con papá, o donde mamá y papá están muy integrados a la vida productiva y por ende los niveles de supervisión de los hijos, eso si te ocurre tienes que asumirlo con 6 sentidos. Y sin lugar a dudas vas a salir adelante. Pero no es lo ideal. Tenemos que volver a la familia, a una mamá, a un papá responsable que esté pendiente. Y lo otro es un contexto social que sin lugar a dudas fomenta el antivalor, fomenta la irresponsabilidad, fomenta el drink, fomenta el billar, y no nos detenemos tanto. Obviamente también tendrías que irte a la escuela, tenías que irte a la universidad, tendrías que irte al impacto que tienen los medios de comunicación tan liberales como son las redes sociales y los tradicionales, que tampoco tienen filtro. Es un tema bastante complejo. Yo creo que los hechos, el hecho de violencia reciente, el caso del sector Enriquillo de Santo Domingo,
tiene que despertarnos, tiene que sacudirnos. Desde el caso Jenna Saibar, a hoy yo particularmente no había visto un hecho que haya consternado tanto. Quizá este más porque involucra a una familia completa y a un chico que hubo planificación, que hubo alevosía, que hubo una frialdad espantosa, y yo definitivamente no encuentro ni siquiera cómo describirlo. Y soy muy legalista, pero hay momentos donde tú dices, ¿será suficiente la cárcel para esto? Pero además, sin lugar a dudas, ahí hubo antenas a lo interno de esa familia que pudieron alertar, quizás en el mismo barrio, pero estamos avanzando en una sociedad demasiado individual, de demasiado no mirar a nuestro alrededor, y eso tiene consecuencias. Lo bueno de esto es que todavía hay tiempo. Ahora, ¿estamos haciendo caso a la alerta? Si hacemos caso ahora, hay tiempo. Si no, preparémonos para una sociedad con un nivel de desintegración espantoso. 30 segundos para cerrar, porque ya no tenemos más tiempo. El caso de Bridge, según tu punto de vista y como analista, comentarista, ¿cómo se ha manejado? ¿El Ministerio Público ha hecho lo correcto en este proceso? ¿El procurador ha pedido más tiempo? Pues se lo han dado. Entonces, ¿cuál ha sido el manejo, según tú, de este caso? El manejo desde el punto de vista técnico-judicial, tú dirías, bueno, es correcto que él pida más tiempo, porque uno puede comprenderlo, una gran cantidad de acusados, un tema transnacional, pues está bien. Ahora, pidió más tiempo y todavía hay personas claves que no han sido llamadas ni siquiera a tomarse un café, como ustedes me han invitado. Y gente clave, 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 que no están. Entonces, si yo no veo que esa gente ni siquiera la llaman para tomarse un café, en sentido general, entonces la indagatoria no puede ser merecedora de mayor crédito o de abrir mayores expectativas en la sociedad. Bueno. ¿Crees que habrá consecuencias? Habrá consecuencias. Ahora, la magnitud de esa consecuencia posiblemente nos deje así con ansias. Muchas gracias, Anibelca. Muchísimas gracias, Anibelca Rosario, por haber estado con nosotros. Franco Macorizana, un orgullo de esta provincia y del país por su capacidad. Qué bueno que está aquí. Vuelva a visitarnos lo más pronto posible. Cuando me invite, con todo gusto. El agradecimiento es a ustedes. Bienvenida a tu patria, a tu tierra. Bueno, nos vamos a una breve pausa, señores. Retornamos de una vez con más contenido aquí en De Mañana. No le cambies. Martín y Ana disfrutaban amorosamente sus cremosas habichuelas con Dulce Carnation. Todo iba perfecto. Las miradas, la complicidad, el amor. Hasta que llegó el último chin. El último es mío. Ah, el último chin es mío. ¿De quién fue la idea de hacer la habichuela? Mía fue la idea. Fue mía, acuérdate. Llegó la temporada en la que harás lo que sea por comerte hasta el último chin. La temporada de las más cremosas y sabrosas habichuelas con Dulce Carnation. Prepara las tuyas porque no es lo mismo sin Carnation. Nestlé. A gusto con la vida. Ahora en Alaber, cada vez que aumentas tu promedio de ahorro mensual, ganas puntos reales que puedes canjear por bonos de compra en supermercados Nacional, Jumbo, Casa Cuesta, Juguetón, Bebemundo, Tiendas Alice, Los Palmares y por minutos o data para tu celular. Porque ahorrar tiene su punto con Al Ahorro de Alaber. Para más información, llama sin cargos 1-809-200-1244 o nuestras redes Alaber RD. Al haber asociados con el servicio. Muy pronto, comprar barato será un placer. Estamos preparando un lugar amplio, cómodo, para disfrutar en familia, en el pleno centro de la ciudad. Espéralo, te vamos a sorprender. Este elegante apartamento de 3 habitaciones, ubicado en el complejo turístico más prestigioso de Las Terrenas, es el paraíso perfecto para vivir su retiro. Apartamento de 250 metros en balcones del Atlántico. Cuenta con una terraza privada con jacuzzi y deck independiente para mayor privacidad, además de otros acogedores espacios que te invitan a descansar y disfrutar junto a toda tu familia. Justo enfrente de la piscina del complejo y a un minuto de las playas más hermosas de nuestro país. Sea dueño de su propio paraíso. Gracias a Century International, Quality Era y Alvid por reconocer internacionalmente la calidad y tecnología de Agua Rosa por crear productos con los más altos estándares de calidad. Esto, más que un premio, es un compromiso para seguir trabajando por todos nuestros clientes.
Agua Rosa, para una salud hermosa. Depilite es la única franquicia exclusiva en depilación láser. Estamos ubicados en Unicentro Plaza y Bella Piazza en Santo Domingo, Bella Terra Mall en Santiago. Gracias por permanecer con nosotros y quiero dar el acuse y saludar y agradecer la invitación a la séptima feria del amor Auto Franklin del 12 al 18 de febrero. Queremos que formes parte de la séptima feria del amor Auto Franklin. Acto inaugural será hoy, precisamente a las 6:30 de la tarde. Y nos esperan a todos. Y para eso vamos a tenemos aquí en el Café Caliente, en la segunda fase, tanto a Franklin como a Patricia, que han hecho un equipo dinámico. Sí. Patricia es exquisito, pero ahora es la exquisitez en autos. Franklin. Buenos días, bienvenido. Buenos días. Bienvenido Franklin de mañana al Café Caliente. Franklin Pérez y Patricia. Gracias. ¿Y qué tienen de oferta para el Día del Amor, para los enamorados en Auto Franklin? Sí, de nuevamente, buenos días, dándole las gracias a ustedes por traernos a tan visto programa. Bueno, ustedes están sentados porque hay mucha oferta. Uh-huh. Nosotros todos los años estamos innovando y trayendo mejores ofertas para los clientes. De entrada, en nuestra feria, como todos los años ya, esta es la séptima ocasión que la hemos hecho, vamos a comenzar con un 20% de inicial, que eso es para los vehículos, vamos a decir 2013, 2014, para el 2018 lo vamos a dar con un 10% y una tasa de un 0.95. Para los 2018... ¿Una tasa fija? No. ¿O de un año? Eso es de un año. ¿Un año? Sí, eso es lo que nos han dicho los bancos, porque cada vez que ellos ponen a 6 meses, a un año, a 2 años. Ok. Entonces, si el vehículo también es 2018, si el cliente es bueno, cliente A, se lo van a dar a un 0.75, okay. O sea, menos de un 95. Exacto. También nosotros le tenemos a los clientes un año de GPS gratis. Para el cliente. Qué bien. Para cuidar su vehículo. Para cuidar su vehículo, tú ves, eso va a correr por la Auto Franklin, por la casa. También tenemos oferta en los carros N20 Mamey a 3.90 los 2012, N20 Mamey. Sí, los 2013 Mamey N20 también lo tenemos a 3.10, los 2013 N20. Los I-20 2012 lo vamos a tener, los I-20 la otra caja, que es diferente. ¿La anterior? No, la anterior es la N20, okay. Uh-huh. La que le sigue, que es más bonito y más coqueto el carro. Ese lo vamos a tener a 260, los 2000, a 360, perdón. 360. Nunca la gente. A 360, los 2012 y 20. Los I-20 2013 lo vamos a tener a 380. Okay. Y los 2014, eso es por motivo de la feria, para darle buena opción al cliente y porque no espera un año. Pero hay opciones de todo tipo. Sí, sí, sí. El asunto es que el cliente vaya. No. Y se va a ir con su auto. Y 2 meses para empezar. Patricia, cuéntanos cuántos días durará la feria, los detalles. Sí, 7 días, a partir de hoy hasta el domingo 18. Que tiene oportunidad la gente llegar a las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Sí. Hasta las 10 de la noche. Y tú decías algo muy importante. ¿Va a durar 2 meses las ofertas? Ah, no, no. 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 No, que pueden llevarse su vehículo hoy, okay, y comiencen a pagarlo en dos meses. Dos meses. A pagar, ahora sí. Es decir, que le dan mucha oferta. Le dan un tiempo de gracia. Dos meses de gracia. Una cosa. En la visita que ustedes nos hacen hoy para la proyección de lo que es la séptima feria de Auto Franklin, ¿se puede encontrar una oferta a quien esté viendo la programación, la entrevista desde de mañana? Yo es un atrevimiento. No, dígame, no hay problema. Vamos a escucharle. Si existe la posibilidad de que quien esté viendo y tenga la intención de comprar un vehículo, este es el mejor momento yendo a la feria. Entonces, vamos a ver qué agrado a quienes llamen o que vayan, que vieron la entrevista en de mañana.
y quiero que nos los informe. Sí, un incentivo extra. Un incentivo extra es la palabra. Sí, sí, sí. La apertura y la... Suena muy bien la suena idea. Suena bien, ¿verdad? Bueno, pues sí, entonces... Muy oportuna. Ahí le vamos a... Le estamos pidiendo a nuestros clientes que ya tenían pensado ir a Auto Franklin y que estaban intencionalmente por comprar un vehículo o cambiar el que tiene. Sí. ¿Se reciben vehículos? Lo recibimos, ese es el negocio. ¿Se reciben vehículos? Sí, muy lo bien. Recibimos, porque el 80% de la persona pasa un vehículo porque ya lo tiene. Uh-huh. Pero nosotros lo recibimos por el que ellos van a comprar. Positivo. ¿Todos los vehículos de ustedes son nuevos? ¿No venden no, usados? No, tenemos usados. ¿Tienen usados también? El y están en oferta. Y están en sí, oferta sí, también. El fuerte de nosotros es el usado. Okay. Pero también vendemos nuevos. Así es. Sí, o sea que hay opciones para todos los sí. Esta semana es muy oportuna para agradar a su esposa, regalándole un carro. Sí. A su hijo, que esta es la semana del estudiante también. A esos niños que sacan muy buenas notas, regalarle un carro para ir a la universidad. Así hay es. Muchos motivos para regalar un vehículo. Así es, así que Auto Franklin bueno. Nos presenta esa opción, qué bueno. Sí. Enhorabuena, algo más breve. Para los invitados de esta noche, ajá, le vamos a regalar a 20 invitados que vayan una boleta para gratis para la entrada de Ramón Orlando. Eso los primeros 20 personas que lleguen. Qué bien. Sí, para las 20 personas. Tendrán su taquilla gratis. Gratis. Qué bueno. Otro incentivo. Otro incentivo. Otro incentivo. Muchísimas gracias. Y van a tener un descuento especial a los televidentes desde mañana. Sí. También, es. También. Eso, no hay problema. Pues muchísimas gracias a ustedes por haber acogido este programa para anunciar esta actividad tan importante. Una oportunidad de usted adquirir su vehículo, que es una necesidad, no es un lujo hoy día, es una necesidad. Bueno, muchas gracias. En el WhatsApp, Casilda Cruz. Dice que se le escapó lo del chiste de Pepito. Casilda, no lo llegamos a leer, por suerte. Por suerte, Casilda, no lo llegamos a leer. Bienvenida Hidalgo de Villa Olímpica, nos manda una postal, muchas gracias. Un mensaje bíblico de Hebreos, gracias. Bienvenida Joaquina de la Reforma de Bajo Yuna, nos manda esta postal de buenos días. Muchísimas gracias, Joaquina. Profesor Jean Paredes nos escribe, dice: hola, buen día mi gente, luego de estar ausente por varios días por motivo de salud, activo con uno de los medios regionales de mayor credibilidad. Muchas gracias, enhorabuena, gracias, qué bien Jean. Que estás bien. Roberto Johnson desde Las Terrenas, municipio de Las Terrenas, escribe y nos manda el mensaje bíblico de Romanos 8:28, muchísimas gracias Roberto. Nos escribe Manolo Geraldino, buenos días. Todo el tiempo la Iglesia Católica ha trasladado a sacerdotes a ciudades de diferentes países. Rogelio no tiene que ser la excepción, pero no es un traslado, es un curso de 3 meses. Así es que, Rogelio, que haga menos ruido innecesario. Dionisio Severino desde Pimentel dice que quiere felicitar a mi amiga Nivelca Rosario de parte de Dionisio. Ahí está la felicitación. César Vázquez de Ensanche Duarte, bueno, está en sintonía. Federico Rojas desde Hostos nos saluda a los tres y dice que quiere felicitarme a mí por la pregunta a Nivelca. Esa pregunta se cae de la mata, siempre hay unos prejuicios con respecto a las mujeres. Sí. Y mi caso, puedo brindarlo yo, a donde he llegado no he tenido que utilizar ningún tipo de influencia, gracias a Dios. Solo que mi sacrificio y mis esfuerzos de educación solamente. Se nos acabó el tiempo por hoy, pero como siempre agradecemos el favor de la sintonía, su fidelidad. Gracias por acompañarnos, nos encontramos mañana si Dios quiere. Y recuerden la feria Auto Franklin. De mañana.